Así las cosas, llegó el mes de febrero, el febrero inmortal. Los trinitarios acordaron con el sector conservador hacer el pronunciamiento la noche del 27 de febrero. Un grupo se reuniría en la Puerta de la Misericordia y una vez allí darían la señal convenida, que era un disparo al aire, para de inmediato dirigirse hacia el baluarte del Conde, en donde otro grupo procedería a hacer el pronunciamiento y proclamación del nuevo Estado. Mella, creo que todo está descubierto. He hecho un largo rodeo para llegar hasta aquí. Mella, debemos retirarnos. Ya no he estado a retroceder. Cobardes como valientes, todos debemos seguir hasta el fin. Separación, Dios, patria y libertad. La Trinidad nos acompaña esta noche. Esta noche es solemne. Apártense los que tengan miedo. Un silencio nocturno turba este momento. No hablemos de dudas, no hablemos de nada y hagamos lo que tenemos que hacer. ¡Sí! ¡Separación! ¡Dios, patria y libertad! ¡Libertad! No podemos perder tiempo. Te vieron. ¿Te cuidaste bien? ¿Por dónde viniste? Por allá. Puello, ¿tú crees que lo saben? ¡Viva la República Dominicana! ¿Quién falta? ¿Cuántos son? ¡Nos traicionaron! ¡Son muchos! ¡Nos traicionaron! ¡Creo que nos tienen rodeados! ¿El plan va o no va, Mella? ¡El plan va! Debemos retirarnos. Somos pocos y estamos descubiertos. Nadie vacile. ¡Nadie! Comprometida es la situación. Juguemos el todo por el todo. ¡Libertad! ¡Separación! ¡Viva la República Dominicana! ¡Que viva! ¡Libertad! ¡Marchemos hacia la Puerta del Conde! ¡Separación! ¡Libertad! Oficial Martín Girón. Oficial Martín Girón. Oficial Martín Girón. ¿Se entrega el fuerte como habíamos acordado o no se entrega? Tal como acordamos, Patricio Mella. Soy un hombre de palabra. Entonces, separación. ¡Separación!